creo que es difícil desde aquí conocer la realidad de lo que está pasando en África, porque es un continente, son muchos países, muchas costumbres, muchas formas diferentes de entender la vida, y aquí os traigo solo algunos ejemplos de qué es lo que está pasando allí y de qué es lo que podemos hacer nosotros aquí. Porque cuando uno conoce esta realidad, en verdad se abruma. Yo cuando empecé a descubrir todo esto, me abrumé. Y poco a poco, pues, como ha dicho en mi presentación, pues he ido dando pequeños pasos para intentar, pues en la medida de mis posibilidades y como cada uno puede hacer, poner mi granito de arena para que este mundo sea un poquito mejor, ¿no? Entonces, os he preparado una presentación en la que voy a tocar distintos temas. Claro, soberanía alimentaria, cuando uno dice esta palabreja, pues parece como, no sé, estamos muy acostumbrados a lo de la soberanía de Cataluña, ¿no? El derecho a decidir. Pero nosotros podemos decidir sobre los alimentos que comemos. Este año ha sido declarado por la ONU como el año de la agricultura familiar. Y lo hace porque piensa que es la agricultura familiar, esos pequeños agricultores, los que pueden alimentar a muchos y cuidar el planeta. Pero verdaderamente lo pueden conseguir o tienen trabas que les impiden lograr ese objetivo. Puede que a la agricultura familiar se quede solo en buena voluntad por parte de foros como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, otras entidades, que se les llena la boca diciendo que la agricultura familiar es la solución, pero que luego no implementen en sus políticas y les hagan cumplir a los estados africanos ciertas reglas que impiden que la agricultura familiar tome protagonismo. Vamos a desgranar todo esto un poquito más. Hemos dicho que ese 30% es el que controla este sistema alimentario en el que vivimos. Y no quiero que os fijéis a la letra pequeña esa de ahí, sino que veáis que hay una cadena en la que en un lado están los 1.500 millones de productores que producen el 70% de los alimentos, pero que están en manos de muy pocas compañías. Las semillas que compran, el agua que necesitan, todo, pues, por ejemplo, ahí pone que solamente cuatro compañías, Monsanto, DuPont, Syngenta y Limagrain, dominan el 50% de la venta mundial de la industria de semillas. Estos 1.500, entonces, no tienen derecho a decidir los agricultores a cuánto pueden comprar su semilla, porque ya les viene impuesto. Luego están las comercializadoras y procesadoras, que son pues a las que les venden. Y esas, el 90% del mercado de cereales está en manos de cuatro. Con lo cual, tampoco pueden decidir el precio al que venden su producto. Luego, esos cereales o esas materias primas se transforman. Y ahí me imagino que ayer os hablarían de las 10 grandes empresas que controlan el 80% del comercio de producto manufacturado. Pues aquí está Nestlé, Unilever, PepsiCo. Y luego están los minoristas, que serían pues las cadenas de supermercados, Carrefour, Leclerc, Mercadona, que por ejemplo, la empresa que más ganó según la lista Forbes el año pasado fue la cadena de supermercados Walmart estadounidense. No fueron las petroleras, no fueron de otras industrias, fue la comida. Entonces aquí hay mucho en juego para que esté en manos de tan pocos y digan que el mercado lo regula todo y hay una competencia perfecta. Y de otro lado están los 7.000 millones, o ahora seremos unos pocos más, de personas que vivimos en el mundo, que 1.000 de ellos están pasando hambre por este sistema. Entonces, tendríamos que pensar qué podemos hacer para revertir este acaparamiento que hay entre estas empresas. Hemos dicho que 1.000 millones de personas pasan hambre, y sobre todo en África. Aquí tenéis un mapa donde se ve
la prevalencia de pobreza de personas que viven con menos de 2 dólares por día. Cuanto más intenso el color azul, significa que menos tienen. Más cantidad de ese país vive con menos de 2 dólares al día. Es impresionante el intenso color azul. Porque será la paradoja que aunque son los campesinos, los agricultores, los que producen los alimentos, en el mundo rural es donde más personas pobres hay. Y en África el 50% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Y esta pobreza es femenina, porque de cada 10 personas que pasan hambre, 7 son mujeres y niñas. A veces en las familias, cuando no hay suficiente comida para alimentar a todos, primero son los hombres, luego son los niños y las últimas son las mujeres y las niñas. Se refleja las concesiones de tierras que han sido del río Nilo. Ahí veis que en Egipto 140.000 hectáreas, en Etiopía más de 3 millones de hectáreas, en Sudán y Sudán del Sur 4.9 millones. En Uganda, 868.000 hectáreas, son cantidades desorbitantes. Yo no me lo puedo imaginar, pero lo que está claro es que el Nilo no puede llevar tanta agua para regar tanto. Y que si superpusiéramos el mapa de conflictos, pues veríamos que muchos de los conflictos que hay actualmente en África se dan por querer acaparar esos recursos de agua o de tierra. También acaban las semillas, porque claro, para poder tener un alimento no solo hace falta la tierra y el agua, también hace falta algo que sembrar. Y en este sentido hay 10 empresas que tienen el 50% del mercado mundial de las semillas y que están comprando casi todas las empresas que se dedican a producir semillas. Está Monsanto, que me imagino que ayer os hablarían de ella, DuPont, Syngenta, Bayer, Limagrain, bueno, unas cuantas. El problema es que los agricultores siempre se han pasado las semillas de generación en generación, pues guardando un poquito de la cosecha anterior para el año siguiente. Pero estas semillas que venden estas compañías, al año siguiente germinan, pero no dan fruto. Entonces no las pueden guardar, tienen que comprar año tras año. ¿Y eso qué hace? Pues que cada vez necesiten, porque claro, los precios suben, más cantidad de venta para comprar su semilla, con lo cual tienen menos dinero para disponer para otras cosas que necesitan, para otra comida o para pagar la escuela, y no pueden salir de ese círculo de la pobreza. Y estas empresas son los que han diseñado esta semilla que se llaman transgénicas. Que no sé si saben lo que son las semillas transgénicas, pero podríamos decir que son semillas con copyright. Que igual que nosotros cuando compramos un disco, una parte del dinero va a parar al que lo ha hecho, ¿no? Pues estas son semillas iguales. Los que han diseñado esa semilla, que es un fruto de laboratorio, pues las tienen a un precio mayor de lo que puede ser una semilla convencional. Y además, hasta ahora, solamente se dan que tengan dos características. O que resistan a herbicidas que ellos mismos diseñan. Por ejemplo, la soja que diseña Monsanto resiste el herbicida Roundup Ready, que también ha diseñado esa empresa. O que resistan algunas enfermedades como pues, el Bacillus thuringiensis, que son las plantas BT. Claro, esto es muy fuerte porque las mismas políticas que les imponen desde el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para darles los préstamos a los gobiernos africanos, les obligan a cultivar de estas semillas. Les dan, a veces les dan gratis porque luego saben que tienen que comprar el herbicida o el abono que va para esa planta. Y entonces lo único que